acá desde Puente Girado. Vamos a entrar por el arroyo Girado y nos vamos a ir, que el arroyo allá a lo lejos, para allá está el puente, allá, más allá, ahí justo está el puente, ahí está pasando. Y bueno, de ahí lo que vamos a hacer, todo por este arroyo, nos vamos a ir para allá al fondo, que es la Laguna Manantiales. Vamos a ir remando, tenemos las embarcaciones, y acá estamos con el señor que había desaparecido. ¿Mitch? Saludos, volvimos. Apareció Agustín. Bueno, estamos acá con la gente también de 100% pesca. Pesca y kayak acá, 100%. Y acá estamos con el señor que nos hace la segunda en todos lados. ¿Qué pasa acá con la gente? ¿Qué pasa acá con la gente? Él es el que nos ayudó a llegar a los 1000 amigos. ¿Cómo así, no lo vamos a ayudar? Así que gracias a él estamos. No, gracias al trabajo que hace Lucas y toda la gente, todos los amigos en cada aventura. Así que bueno, vamos a entrar a pescar. Vamos a ver que tenemos suerte. Sí, vamos a ver, por lo menos un pesque, ¿no? Pero bueno, ya somos mil amigos, así que bueno. Bueno, los 1000 amigos ahora tienen que ver. Vamos a entrar a pescar ahí. Exacto, vamos a ver, tienen que ver la pesca que vamos a meter. Todos juntos, todos juntos. Bueno, gente, nos vamos en el agua. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Canitas, allá está Santi, allá está Seba y atrás mío Agustín. Bueno, ¿qué pasa? Recién tiramos, vamos a buscar el lugarcito. Estamos anclados, no podemos garetear porque hay bastante viento. Mira cómo está la laguna. Lo que sí les tengo que decir como dato, hay que ir moviéndose porque acá estamos pescando a 40 centímetros de agua, no hay mucha agua acá. Y bueno, vamos a buscarlo a ver qué pasa. Hermoso lugar igual, ¿eh? Primero, abre primero. Este. Primero. Primer pesque, muchachos, ahí va, seguimos. Bueno, vamos acá. Cuidadito. Segundo. Vamos. Manantial está apagando. Vamos, vamos, vamos. Seguimos pescando, vamos. Pesca en kayak, ¿eh? Estamos haciendo excelente, por ahora viene bien. Dos, esporádica la pesca, pero se está dando de a poquito. Seguimos. El tercero. ¡Oh! Lindo peje. Adentro. Lindo peje. Tercero. Vamos, seguimos pescando. Para que tengan noción, en este momento estoy parado en el medio de la laguna, estoy con Wader, ¿no? Pero estoy parado
porque me pasó lo siguiente. Tenía la OJ, en el cual la pierdo, se me va navegando. Así que automáticamente tuve que soltar el fondeo para ir a buscar la OJ. Porque encima no es mía, es de mi hijo que me la prestó. Bueno, cuando vuelvo, es aquí que la olla estaba flotando, la olla del fondeo, y cuando voy a buscar la olla, levanto la olla y en ese momento se me suelta el mosquetón. Así que perdí el fondeo. Hace 15 minutos que estaba, bueno, empecé a tocar con el remo hasta que me tuve que tirar al agua. Estoy acá, estoy flotando. Así que bueno, me tuve que tirar al agua a buscar el fondeo. Por suerte lo encontré, ya lo tengo acá. Ahí está matado. Ahí está, por suerte te lo tenía Agustín, que está ahí. Así que bueno, nada, conocí la laguna Manantiales desde adentro, muy adentro. Desde ya le digo que en este momento acá tiene 1 metro de agua. No tiene más que eso. Y por suerte que estamos acá en el metro de agua y está pescando cerquita. No estamos pescando tan lejos, vamos a estar a 600 metros de la costa. Así que el que quiera hacerlo vadeando, lo puede hacer tranquilamente. El piso está firme y está bueno. Bueno, vamos a seguir pescando desde acá. Ya llevo 3 pejes por ahora. Seguimos. Otro. ¡Ay, se me fue! Bueno, era grandecito y se acaba de ir. Qué lástima. Bueno, seguimos que estamos. ¡Dale, Agus! ¡Levante! ¿Qué hay ahí? ¡Vamos! Seguimos pescando. El quinto pejerrey que le estamos sacando acá a la lagunita. Dando vuelta a calla. ¡Mira, mira, mira! No sé qué. Terrible bagre. Un minato, moncholo hermoso. Un minato acá. Nada, es un bagre, un bagrazo. Un hermoso bagre blanco. Ahí lo tenemos. Dentro de la cámara, igual a los del Río de la Plata, ¿eh? Igualito. Ahora estamos metiendo pesca variada. Pesca variada. En la hermosa laguna acá que tenemos. Cerca de Capital. Seguimos. Estamos. Está difícil la pesca, pero bueno, ahí Santi sacó. Salió del zapatero, vamos todavía. Vamos. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Un ratito más, ya vamos a salir. Ahí está. Pesca. No sé si llega a ver. Algo salió. Bueno, estamos acá con todos los muchachos. Santi y Entrata se va. Tirándole ahí que pasa. Y ahí tengo un pique, a ver si lo podemos agarrar en vivo. Ahí está, está justo. Ahí se lo filmó. Acá está. Otro peje más. Así que bueno, seguimos pescando.
acabamos de clavar otro más con bigotera. Seguimos pescando, está rindiendo la laguna, seguimos. Viene con una pelea ahí, el señor. Vamos a ver qué es. ¿Qué es? ¿Se fue? Está ahí. Y es un... ¡Compadre! Vamos arriba. Ah, madre sapo. No tienen púa eso. No tienen púa. Levantalo. No tienen púa. Eso es todo carne, si lo querés llevar. Vamos, la cámara ahí. No tiene púa, agarralo tranquilo. Bien, bien, Agus. Padre. A ver, mostrarle a Agus así, como Simba. A ver si te puedo tirar zoom. Ahí estás con zoom, eh. Pero ahí pescando a pleno. Seguimos. Ya estamos llegando al puente girado. Estamos a menos de 100 metros. Ahí están los autos. Es una remada de 1500, 1600 metros. El punto de pesca donde tuvimos nosotros hasta acá. La verdad, igual para remar y para mí una belleza, ¿eh? Siempre y cuando te den los vientos, para no forzarse tanto, una belleza. Ahí estamos llegando, ya está subiendo el video. Vamos, punto más alto. Bien, no lo ven y ya lo van a ver, ya lo van a ver. Bueno, llegamos. Destino. Destino. Llegamos. Acá está la pesca. Y los muchachos. Vamos acá cerrando, lugar hermoso, divino. Para que acá nos da. Ahí está. Sí, perfecto. Así que bueno, dale. ¿Cuánto estamos en Buenos Aires de la civilización? 140 kilómetros. Allá atrás, allá está la laguna de Chascomús. Acá, por lo que ven ustedes, es el arroyo Girado. Y el arroyo Girado comunica ahí a Adela, donde fuimos a pescar nosotros. Espectacular sí. Pesca, espectacular día. No gastamos mango, la verdad. Excelente. Inclusive para los que quieren venir a pescar de costa, también acá sale, hay muy buena pesca. No solamente de este video, sino que busquen el puente o arroyo Girado y es muy linda pesca. Fácil acceso, todo. Para salir a descansar y salir a alejarse de la civilización, de la gente y de todas las pestes. De todo. Este es un lugar especial. Especial.
Así que bueno, gente, nos vamos despidiendo y bueno, saludos para todos y nos vemos en el próximo video. En la próxima aventura. En la próxima aventura. Nos vemos, gente. Chao, chao. A casa.